Bienvenidos a una nueva jornada deportiva en terreno para contarte qué pasa con el deporte en Generación Deportiva Quinta Región. Nos puedes visitar en el Facebook Generación Deportiva, en YouTube como Generación Deportiva Quinta Región y en Twitter @GDeportiva. Adelante compañeros, allí con ustedes en terreno. Gracias Roberto, ¿cómo está? Gusto saludarlo, buenas tardes. Pocos minutos ya de las 19 horas, 7 de la tarde, arrancar el fútbol, sí señor. Arrancó el fútbol acá en la Alejo Barrios, otra fecha más, viernes 21 de enero, en la cancha número 3, jugando Unión Miramar y Juventud Galvarino de rojo, Unión Miramar de azul. Bienvenidos todos a esta nueva jornada, gracias por permitirnos también estar acá. Un saludo a los chiquillos de Galvarino, que nos estaban saludando, ven la página web Generación Deportiva, y eso te llena de orgullo, de alegría, y te trae más que pases el año, ¿no? Sí, porque todos los chiquillos aquí tienen que pasar por el... varios equipos han pasado por nuestras cámaras, así que para ellos también un saludo muy muy especial. En la jornada de hoy, tarde agradable, temperatura, podemos decir que sí, un poquito calurosa, pero el viento ya comienza a resoplar en los micrófonos de Generación Deportiva. Punto Segle, carrerón por el costado derecho, era Andy Gress. Lo traban abajo a Andy Gress. Creo que pelota con pelota dividida y sacó la peor parte el Andy, delantero, el polifuncional que tiene Sergio Omar, técnico del elenco del Unión Miramar, el Uniuni, acá en la Alejo Barrios. Y vive entonces, señoras y señores, el viento, como le decíamos, ya comienza a resoplar fuerte, fuerte, fuertísimo. César López se daba el abrazo ahí con David Antinopay, dándole las explicaciones. César, de que no había sido con mala intención el tiro libre. Tiro libre que favorece al elenco del Unión Miramar. David Antinopay le va a dar con zurda el David. Le pegó el David. Oh, esa pelota la vio pasar Franco Gatica. No le metió la cabeza Franco. Nunca pensó tampoco que iba a pasar por ese sector. Desde el fondo va a reponer el conjunto. El Unión Miramar está ahí para darle al balón. Joel Huerta. Benjamín González es el joven portero, futura promesa del elenco del Galvarino y futura promesa para la asociación también Alejo Barrios. ¿Ah? Cuidado con ese jugador, ese portero, buenísimo este chico. Es una de las, yo podría decir, tantos, insisto, futura proyección que puede tener la asociación Alejo Barrios en los próximos campeonatos a nivel de selección. Su nombre, Benjamín González. Pelota hacia atrás del Ivo para Santiago. AIB Logistic, apoyando el deporte junto a Generación Deportiva, auspiciador oficial. Saliendo por este otro sector era Camacho, la devolvió a Fabián Vera. La tocó Fabián por el costado derecho. Allá está Franco Gatica con el balón. Corriendo por ese sector el Ivo Ahumada. Raya de fondo, arranque el Ivo, le pega medio mordido. Ese es Gress, le va a dar Gress, engancha a Gress, le pegó, le va a pegar. Sí, le pegó Gress. Ya rebote, gol. ¡Gol! Fernández lo hizo. ¡Gol! Miramar. Apareció Ivo Ahumada por el costado derecho. ¡Qué carrerón se pegó el Ivo! Enganchó. Le pegó medio mordido. La agarró Gress. También medio mordido de un rebote. En un jugador del elenco de Galvarino. Y apareció para darle como un fierro Nicolás Fernández para marcar el 1-0 para Unión Miramar. Ese es David Antinopay para Gress. Gana raya de fondo. Se le fue la pelota, no alcanzó a llegar. El poli funcional del elenco de Unión Miramar. Y le dio rebote ahí al portero. Estuvo a punto de taparlo el Benja. Desde el fondo, Joel Huerta le va a pegar para la Unión Miramar, que está perdiendo con un tanto a cero. Vuelta arriba, cabezazo de Antinopay. La bajó Antinopay, muy mal, la pelota se va fuera del campo de juego. Saque lateral. Ese Joel Huerta, el 6. Lateral derecho. Ahí me he equivocado yo. Ahí está Orlando, si no me equivoco, Orlando Reynoso, el que le da el cuidado, que se va por ahí, arranca, presiona, lo presionan al jugador número 10, Rodrigo Ramírez, el zurdito del conjunto del Galvarino.
En las otras canchas, ya al fondo que ustedes pueden ver, hay otros dos partidos más. Está jugando en la cancha 1 Carlos Dittborn con Caupolicán. Y en la cancha 2, Deportivo Playa Ancha con Chilote. 6 equipos que quedan en competencia en el campeonato de apertura. ¿Quién va a la Copa de Campeones? Lo sabremos en los próximos días, por supuesto, también a través de GeneraciónDeportiva.cl. Y damos un saludo muy, muy especial, muy cordial también. Por supuesto que sí, habíamos tenido una muy buena conversación con Lucho Castillo después del problema que tuvimos ahí, pero ya se solucionó. Ahora hay que esperar y Dios quiera, la Virgen Santísima y todos, que se recupere luego Luchito Castillo, porque está hospitalizado en el Hospital Naval con un problema bastante delicado, y esperemos que se recupere pronto. Cuidado, ese Camilo Varica le iba a dar camino, se la pincharon antes. Y señor, se la pincharon antes y hay lanzamiento de esquina. Decíamos que se recupere pronto el presidente Alejo Barros. Un saludo muy especial también, me imagino que todos. Los dirigentes, socios, hinchas de los clubes, para el presidente. Le va a dar David Antinopay, como le digo yo al David, Antinopay con zurda. Debe mandarte un gol olímpico, David, así con esa preciosa zurda. ¿No? El otro arriba, dio rebote. No alcanzó a llegar de nuevo Franco Gatica y lanzamiento de esquina que favorece al conjunto de Unión Miramar. Va el Tigres. Y por allá atrás recogiendo la pelota es Gerald Córdoba del Unión Miramar. Ya le va a tocar jugar, ¿no? Lo va a dejar jugar y ya. Parece que sí. Vamos. Le va a dar el Andy. Pelota que va a ir al corazón del área, señoras y señores. Pelota arriba, cabeceaba, sí. La sacaba desde el fondo Juan Muñoz. López le pegó con derecha en el equipo del Galvarino, aguantando la presión por ahí. Mario Ramírez, los Ramírez de Galvarino. Ya la pusieron en juego. El Ivo agarró ese balón, el Ivo Ahumada. La tocó mal, pero ahí la alcanza a recuperar. No, señor. La pelota se va afuera, se la pinchaba Andrés Vázquez al Franco Gatica. Ahí saque lateral. Ya lo jugaron. El Ivo tocando el balón para Fabián Vera. Fabián con derecha para que llegara el David Antinopay. No alcanza a llegar, se la alcanzaron a robar el balón. Y ahora la recupera de nuevo Unión Miramar. Está jugando en la cancha 3 y sopla, resopla el viento. Le va a hacer el Andy. Se la pincharon ante el Andy. Edison Santiago la tocaba para Antinopay. Ese es el David. Para Monroy Fernández Camacho. ¿Qué va a hacer Camacho? La toca hacia atrás para Monroy, para Fernández, el Nico. Ahí está el Andy Grey, que la devuelve a Fernández. Fernández la devuelve al medio, le puede dar Gatica. Camilo Gatica le dio con derecha la pelota por sobre el travesaño. A escasos centímetros del travesaño le pegaba Camilo Gatica. Vio pasar el joven promesa Benjamín González del Galvarino. Juan Huerta con el balón. Generación Deportiva, más que deporte. Tocándola, le pegaron mal ahí. Uy, medio pifiado le pegaba Franco Gatica. Orlando Reynoso es el hombre de los saques de meta, saque de fondo del elenco del equipo del Galvarino. Hay que salir de pegar de ahí, ¿no? Si yo estar acostumbrado ya ahí por en contra del viento. El Alejo Barros, cancha 3. Campeonato de apertura viernes 21 de enero. Árbitro del partido es el señor Daniel Ampuero. Don Miguel Vergara lo acompaña como primer juez. Y segundo, don Marcos Torres. Saliendo el conjunto del Galvarino. Metió un balonazo por ahí Andrés Vázquez. El joven también Andrés Vázquez del Galvarino. Chicos que me imagino que son de la cantera, que han salido de la cantera y que hoy están luciendo la camiseta del primer equipo. Es lindo cuando uno lo sube en la primera, jugando en juveniles, y después te suben a jugar en el primer equipo. Qué extraordinario, es inexplicable, ¿eh? A todos, sobre todo nosotros los jugadores del fútbol amateur. Fabián Vera le pegó con pierna, cambiaba con pierna derecha. Está el Ivo aguantando el balón, engancha, le pegó con derecha arriba el Ivo, no alcanzaba a llegar Camilo Gatica, se la pinchó antes. Orlando Reynoso van a enviar el lanzamiento de esquina que favorece al conjunto del Uni Unión Miramar.
el de Vitino Pai. Aldo Beretta Kiki Butch, Marco Pontillo, junto al profe Luciano y Club de Boxeo San Roque de Valparaíso. Ahí está el David Senior, al señor, y le va a dar Antino Pai con esa preciosa zurda. Le puede dar con comba. Le pegó, medio mordido, medio incómodo, por ahí le daba. Intenta salir por ese sector acá el equipo del Galvarino, digo. ¿Qué pasó? Creo que la de nuevo. Ah, era más atrás el balón. Martín, sal de ahí. Allá donde fue el foul. Orlando Reynoso le va a dar. Acompañado ahí muy cerquita de Juan Muñoz. Ahí le dio Reynoso, medio mordido el balón. Alcanzó a pinchar Edison. No, era Farías. Cuidado que le pegó. Quería sorprender a Andrés Vázquez, la pelota se va muy, muy arriba. Ya jugando el conjunto del Unión Miramar con Edison Santiago, por este costado con Macho, que engancha con zurda para el David Triopay. Intenta presionar el conjunto del Galvarino. Fabián Vera abriendo la presión sector para Farías. Fabián Vera de nuevo con el balón. La agarra Monroy, se entretiene un ratito con la pelota, la perdió, la recupera el conjunto del Galvarino. Cuidado que se puede venir una contra. Le cuesta muchísimo salir de contra. Ramírez era el número 3, corriendo por el sector izquierdo, derecho del ataque del Unión Miramar. Se va de contra, cuidado que se va Camilo Gatica, se va una contra, fírmate que se va la María Azul. Se va el tanque, la toca el tanque, le pegó Monroy. Espectacular, fantástico, maravilloso, espectacular, se lo estoy diciendo. Benjamín González, tremendo portero, le envió el balón desviado, un tremendo manotazo abajo donde duele a los porteros. Sin embargo, estuvo atentísimo Benjamín González para con un soberbio manotazo ahogar el grito de gol para el Unión Miramar. Sigue Fabián Vera con derecha, la toca arriba, quería buscar a Camilo Gatica a la mano del portero Benjamín González. Saliendo por este sector Joel Huerta. La tocaba Huerta, se juega abajo. Camacho le hizo un cariñito a Luis Zamora. La amarilla le gritan. Uy, le pegó muy mal ese hombre, la pelota se fue fuera. Le pegó adentro, pero de luego se fue fuera. Camacho la devolvió hacia atrás para que juegue Andrés Farías, que la abre el Faría para Ivo Ahumada. Le pegó el Ivo, la cambió para este otro sector, no alcanzó a llegar David Tenopay. La recupera el Galvarino. Señoras y señores, está ganando 1-0 en Miramar, Galvarino. Continúan los relatos de José Antonio Flores Ávila, aquí donde se vive la actividad deportiva. El viento del micrófono de Generación Deportiva.cl se deja sentir aquí en Valparaíso, la quinta región del país, en Chile y el mundo. Hay una mano que se la cobraron por ahí a Daniel Ramírez, tiro libre que favorece a los azules del Unión Miramar. Le ha complicado un poco el panorama del partido al elenco del Unión Miramar, que no encuentra los recursos para hacerle más daño al equipo de Galvarino, que lo ha estado presionando y que lo estaba buscando. Cuidado, que se iba Camacho. O el Huerta le pegó, dio rebote en Camacho, la pelota se fue al saque lateral, que favorece al conjunto rojo del Galvarino. Somos Generación Deportiva, punto sin más que deporte. Estamos en Facebook, Generación Deportiva para Chile y el mundo. Ese es de Camacho, le dicen al David, claro que sí, lateral debería sacarlo. Digo yo, no me meto, el técnico es el técnico. Y el David quería sacarla, ¿no es cierto? Se va fuera el balón, allá donde está el juez, primer juez asistente, don Miguel Vera. Veterano de mil batallas, don Miguel, ¿eh? ¿Cuántos años en el Alejo Barrio?
cuántos años ahí de Alejo Barrio, arbitrando, siendo juez de línea, tremenda persona. Hay unos que ya han partido y que por supuesto los recordamos. Quedó un chico ahí resentido en el piso. Que vino un Miramar. Está agradable la temperatura, claro, con un poco de frío, sí. O sea, no frío, pero el viento. Como que comienza a bajar un poquito la temperatura acá en Alejo Barros. Saque lateral que lo va a hacer. Lo va a jugar, lo va a poner en movimiento el balón. Claro, ya lo hizo Ibu Ahumada, que devolvió el balón hacia atrás para Faría. Faría se la toca a, o se la devuelve, mejor dicho, a Edison Santiago. Que vuelve a aparecer en el conjunto de Unión Miramar. Me parece que estuvo lesionado, amigo. Edison Santiago. Seguramente de a poquitito le van a ir dando la posibilidad porque no los apela el técnico Sergio Ahumada. Y hay varios chicos en la banca del equipo que quería destacar también del Galvarino, que qué buena cuando te citan y aparecen, tienen estos jugadores y aguantan en la banca. Algunos se enojan, otros no. Pero esto aquí lo he visto, están muy, muy tranquilos, muy atentos, esperando la oportunidad que se les dé o que les dé el técnico. Eso es digno de destacar en este momento en el club Galvarino. O también por ahí algunas reservas que tiene Sergio Ahumada, producto que también tiene algunos chicos aún lesionados. ¡Estamos muy parados, hombre! ¡Estamos muy parados, Miramar! Trataba de recuperar el balón por ahí, Andrés Vázquez. El balón hacia atrás, engancha Edison Santiago. Con derecha tocando el balón a ras de piso. Fabián Vera la toca hacia atrás. Para Edison Santiago, la toca Edison con Camacho. Llegó Camacho, sí señor. Se va Camacho por el costado izquierdo para Camilo Gatica. Le puso zurda a Camilo para que la pelota no se fuera. ¿Dónde está Camilo? Aún no aparece Camilo. Por ahí en Cholet está, ¿no? Ahí apareció Camilo. Cuidado, Martín. Martín. Estamos quitando la pelota, ¿eh? ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! Le pegó Orlando Reyes, hay un chiquitito pequeño con una camiseta de Santiago Wander. Muy linda la camiseta, obviamente. ¿Qué hace? No sé, un poquito más. Ahí está, ahora alcanzamos a verlo, parece que estamos viendo lo recién en vivo acá. Edison Santiago tocando el balón para el equipo de Unión Miramar. Camacho con zurda la pone Camacho. Allá va el tanque de Camilo Gatica. La amortigua, la mira, engancha. Le puede dar, sí, le pegó arriba el segundo palo para que no le pega de cabeza a Gres. La recuperó Gres de nuevo, le pegó Gres con derecha. La pelota casi muerde el parante derecho del arco que defiende el joven, la futura promesa de Benjamín de González del Galvarino. Estamos en Facebook, Generación Deportiva para Chile y el Mundo. Edison Santiago la tocaba. Estamos viendo. El Ivo le pegó al segundo sector, le pegaba la bajada de cabeza. Es el Andy, se anticipó el de González para enviar la pelota al lanzamiento a la esquina. Se la ponía, se la colocaba por ahí Nicolás Fernández. Al lanzamiento de esquina de una leyenda. La tocó el Andy para el David, el Andy. Ahí está el Andy, le toca el Andy arriba. Cabezazo de Franco Gatica. Y el lanzamiento de esquina. No, señor. Cobraron posición de adelanto. Y le va a dar el fondo de Reynoso Orlando. ¡Centraliza, Franco! ¡Centraliza, Franco! ¡Eso es! ¡Bien, Franco! ¡Ahí va cambiando! ¡Ahí va cambiando! Reynoso le va a dar
Le pegó con derecha a Romero, en mitad de terreno, la garra de Vietino Pai. Cuidado que se va el Nico Fernández, el Monroy. Se le enviaron fuera el saque lateral que favorece al equipo de Alvarino. No, va a venir Miramar. Ahí la daba Galvarino, sí señor, no había nada. Ese Fabián que era la conferencia, le pegó medio mordido Fabián Vera a la mano del portero de Carlos González. Medio mordido, medio mal, la recuperó Gatica, cuidado que se va Camilo. Le va a dar Camilo Sgrés, Andy. Espectacular, fantástico, maravilloso nuevamente. Hago el grito de gol de Carlos González, de Galvarino. Era el tiro colocado, el primer palo entre palo y arquero esa pelota, y ahí estuvo atentísimo Benjamín González para enviar la lanzamiento de esquina que ya la va a jugar el David Tiro Pai. Le va a dar el David, le pegó con el zurda. Muy lejos, muy largo ese. Hay que quitarle un poquito a la pierna del David Tiro Pai. Está jugando el equipo de Unión Miramar. Nicolás Fernández la toca con derecha, le dio rebota y pegó el Andrés Vázquez. La va a recuperar con vuelta desde ese sector. Lo presiona el tanque Camilo Gatica. La devolvieron hacia atrás para que juegue por ahí con Dios. Pelota hacia atrás, hacia adelante, digo, perdón. Hacia el ataque de Luis Zamora del equipo del Galvarino. Está perdiendo por un tanto a cero en este primer tiempo. Le ha costado muchísimo al Unión Miramar. Por momentos como que se enreda el equipo. Pero no hay desesperación por parte del técnico Sergio Omar. Levantando el balón el equipo del Galvarino. Ramírez hace el número 15, sí, me había equivocado. Ramírez es el número 15 del conjunto justamente que va para el playa. Ahí está Suiza, Ramírez, el lateral izquierdo, Ramírez. Y ahí está el que ya nombrábamos parte, Daniel Ramírez, el número 15 del conjunto del Galvarino, el lateral que ya lo jugó el Divo Aumar. Y di con esa cosa que le di con la señora, el caballero Gómez, después de esta es la vez. La agarró Camacho, se la pinchó al Galvarino. Le decía, no es efectivo. ¿Por qué le ganó? Porque efectivo es como que suena que fuera plata, el dinero. Si no se está poniendo, se está poniendo. Uy, ¿qué pasó ahí? Un choque, pero sí. Trató de proteger Fabián para no chocar al jugador que está ahí caído. Es el 10. Rodrigo Ramírez, que se le está sacando muy la camiseta. Y una tarjeta amarilla, entonces. Para que resolvara el peligro. Para Fabián, mira, ya hay tiro libre. Que lo va a jugar Reynoso para el conjunto del Galvarino. Pelota al corazón del área. El Sasa respondió a Omar Amigo por allá por ese sector. La pelota queda en mitad de terreno para el jugador Antino Pai, que la abre por el costado derecho para que corra el multifuncional Andy. Ese le pegó con derecha, la pelota se fue fuera, lejos del portero que defiende el Carlos González en el Galvarino. André Style de Florería a la Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. Le pegaba Camacho de cabeza ese Franco Gatica con el balón en mitad de terreno. David Tiro Pai cumpliendo esta función también. Franco Gatica en la jornada de hoy en mitad de terreno. No alcanzó a llegar el Franco, ahí está André Vázquez. El balón, el pequeño, el chico André Vázquez, cuidado, el hombre en el suelo. ¡Oh, la buena tarde!
La agarraba el del Pai. Sí, le parece foul, sí señor. Le metió la pierna derecha el David. Ahí saque de lateral o tira la tira. Ya más atrás le dice el árbitro del partido, el señor Daniel Amuncueva. Después aparece, está por allá. Después son las 3 de esta, ya. Ruinoso le va a dar con derecha en el sector izquierdo del conjunto de Carvalho, el propio terreno de Unión de Mar. La tocaron suavecito por ahí. La pelota se va a ir fuera. No se vio, salió un ruedo ahí. En ese sector del área, al costado derecho del equipo de Unión de la Mar. La pelota se va a ir fuera. Las manos del portero Sebastián Dalis. El Taylor Sebastián con fuerza arriba, largo, lejos. La bajaba del pecho con técnica Juan Muñoz. La tocó a su compañero. Reynoso de mismo mal, medio mordido. ¡Vamos, mano, mano! Edison Santiago jugando. Hay empujón en contra de Edison Santiago. La jugó ya con un diamante por ese sector. Está el David Tiropay. Va el David, mire el David, se le engancha, se la devuelve a Camilo. Camilo Gatica se la devuelve a Landi. La pelota se fue fuera, señores y señores. Salió bien al cruce Juan Muñoz. Evitó cruzar la zurda, hay que la cruzar el David Tiropay. Reynoso desde el fondo. La recuperó Monroy, la tocó para Camilo Gatica, este para Gris. Ahí está Gris, se la vuelta, lo empujaron, nada dice el árbitro del partido. Lo ha empujado Orlando Reynoso. Nada dice el juez. Bueno, ahí está la recuperando el balón, le pone la cara al Ivo. Quería ganar falla de fondo. La pelota se fue fuera, señores y señores. No alcanzó a llegar César López a gladiar, que lo va a jugar Ivo Amadal ya jugando el balón. Ramón Roy que la bajó de pecho, Franco Gatica se la tocó. Arriba, le daba de cabeza el Franco al... Gracias a todos aquellos que nos colaboran a Generación Deportiva. Todo nos sirve. Muchísimas gracias, amigos. Sin ustedes no podríamos seguir, de verdad. Muy agradecidos. 0-0. Por lo que me da a entender es como que una posición de adelanto o así, ¿no? Reynoso Orlando. Muy pegadito al lado de él anda su compadre Juan Muñoz. Intenta salir el conjunto a través de Ramírez. Arrancado por este otro sector también Juan Huerta para el equipo del Galvarino. Señores y señores, campeonato de apertura, primeras adultas de Alejo Barrios. El campeón de acá de este torneo va a la Copa, va en representación del Alejo Barrio a la Copa de Campeones 2022. ¿Se irá a jugar la Copa de Campeones así como vamos? Por el tema del contagio del COVID. Usa tu mascarilla como corresponde. Úsala, tápate la nariz. No te tapes solamente la boca y dejes la nariz descubierta. Ese es el peor error que puedes hacer y que muchos no logran entenderlo. Y eso pasa ahí donde yo trabajo en la pega. Pasa absolutamente lo mismo, hay que estar peleando con los compañeros porque por ese sector es donde se produce el contagio por la nariz, ¿ya? No sean, como le dije el otro día a uno, que no se me enojó, al contrario, el control que le dije con gracia. No seas huevón, ponte bien la mascarilla, como dicen los venezolanos. ¡La perdió Camilo Gatica! Se la pincharon abajo. Me parece que se la cobraron a Daniel Ramírez, al 15. Sí, estaba reclamando también ahí. Aparentemente pareciera que fue como jugada con balón dominado, pero bueno, sacó la peor parte ahí. Este paréntesis. Camilo Gatica y tiro libre que le va a dar Fabián Vera, ¿o no? Está el David Antiropay también. Parado ahí en el balón. Andrés Vázquez del Galvarino. Le salvó el número de la camiseta del Galvarino. Parece que es a Rodrigo Ramírez, el número 10. ¿Cuántos hombres en barrera? Reynoso, Muñoz. Y hay otro chico más que podría ir también, Daniel Ramírez, ¿no? Va el 13,
Luis Zamora. Tres hombres en barrera. Hicieron el más bajito, sea el primer palo del otro sector, ¿eh? Ya, vamos, vamos con el tiro libre. Fabián Vera, Damien Tiropay, Camilo Gatica. La tocó Fabián para Monroy. La echó fuera. La echó fuera el portero. Me parecía que la echaba fuera el portero. ¡Hay que asegurar la jugada, muchachos! La que te meta que favorece al conjunto. Gil Galvarino. Ahí le va a dar Reynoso. Hay una bebita por acá llorando, una hermosa bebita llorando por acá un poquito. Arriba Camacho. Le cobraron falta a Camacho. Dice el árbitro ahí porque tiene que pegarle a Reynoso. Así lo dice Don Daniel Ampuero. La ubica el balón, lo ubica el balón, mejor dicho, Reynoso. Señoras y señores, es el fútbol amateur que lo vive en Generación Deportiva.cl, más que deporte. La pelota se fue fuera. Sebastián Morales con ella, tocando el balón en Sevilla para que salga por acá, por este sector, el David del Tiro Pai. Lo presionan al David por ahí, Ramírez Rodrigo. Fabián le pega mal, dio rebote, señoras y señores. Ahí, tiro libre, recupera el balón. Le pegó el árbitro. Ahí, le da Fabián con pierna derecha para que vaya el Ivo Humada, que no alcanzó a llegar, le dio bote, solamente la miró pasar para sacarle una fotito. Y no alcanzó a llegar el Ivo Humada. César López, lateral izquierdo del Galvarino, le va a pegar, le va a sacar, mejor dicho. Ya la puso en juego. La envió fuera Farías. Reunión Miramar. Pasó de largo el Franco. Ahí la pinchó el Franco. La pelota se fue fuera de nuevo. Está fuera de la cancha. Edison Santiago la protege. La toca con zurda para su compañero Sebastián Morán. Le pegó el Seba. La bajaba de pecho. Le pega con derecha el Seba. Está ahí arriba. La recupera Camilo Gatica. Oh, le hicieron un cariñito abajo. Reynoso. Te invitamos a revisar nuestro sitio web generaciondeportiva.cl. No hubo mala intención en todo caso. Le ganó la amarilla. El central, el libro del elenco del Galvarino. Le van a mostrar tarjeta amarilla a un jugador, me parece que es. También reclamando, me parece que es el 15, me parece que es también Ramírez. Tiro libre. O el 6. Si quieres ser parte de nuestra galería comercial, escríbenos al WhatsApp más 569-9905-05-530. Ese es Camacho, que corre por ese sector, nada dice el árbitro, juegue. El pequeño, el joven Andrés Vázquez en el piso, nada dice el árbitro. Fabián Vera la devuelve hacia atrás, en primera instancia me parecía foul. En primera instancia me pareció foul en contra de este chico Ramírez. O sea, Andrés Vázquez. Ese Fabián Vera que recupera el balón, lo agarran de la mano, lo agarraba por ahí. Daniel Ramírez, y hay tiro libre que favorece al elenco de Unión Miramar, que está ganando por un tanto a cero. Se le estaba complicando el partido en este primer tiempo a favor del viento. Andrés Faría le va a dar con derecha, sin duda al área, al corazón del área, digo. Le pegó Andrés, la pelota por arriba, muy muy fuerte, sin cálculo, la pelota se fue fuera, lejos, a reponer ahí el elenco del Galvarino. Reynoso le dio con derecha,
Pelota arriba. Jugando. No lo deja ver el sol, la árbitro del partido, el señor Ampuero. Está Camacho aguantando la marcación de dos hombres en el conjunto del Galvarino. Ahí está. Que taquito le dio ahí. Qué jugada se mandó el David. Ese es Monroy. Engancha a Monroy. Quiere ganar la raya de fondo. Cabezazo desde el otro sector. Aparecía por ahí López. Se iba el tipo. Bien, Vera presiona. La saca como puede el conjunto del Galvarino. Saque lateral. Jugar Franco Gatica, ¿no? La pelota ya, algo pasó. No me percaté, tengo que estar, como dicen los chiquillos, más aguja. Así dicen los jóvenes ahora, hay que estar más aguja, compadre. Como dicen en la pega, de repente los chiquillos. ¡Vamos, don José! ¡Achíllete, don José! Saludos para... ¡Uy! ¡Tiraron el palo, señoras y señores! ¡Qué zurda sacó Luis Zamora! ¡Era el empate! ¡Era el empate! Cuidado que se va de contra. Se va de contra Camilo. La pelota se fue fuera, señores y señores. Saque de meta. ¡Ay, qué zurda le metía por ahí Luis Zamora la pelota! Dio caprichosamente en el vertical izquierdo. Se salvó el elenco del Unión Miramar. La pelota se va fuera, la mandó fuera de la cancha de juego Camacho. Le va a dar Joel Huerta, la va a jugar al elenco de Galvarino. Andan vendiendo por acá pastelitos de la Ligua, rico los dulces de la Ligua. Vamos chiquillos, compran dulces de la Ligua, dulces de la Ligua. Qué ricos son los dulces, ¿eh? A mí me gustan las palitas. Fantástica, ¿eh? Me gusta ir a salir en Cuyahina, donde Dulce Gladys saliendo de la Ligua, ¿verdad? Ya tomando la carretera. Dulce Gladys que está ahí al lado de la carretera. Fantástico, maravilloso. Extraordinario. Tarjeta amarilla para Edison Santiago y también para Zamora. Para Edison Santiago y también para Zamora. Uno para el elenco de Zamora, Luis Zamora, del conjunto de Galvarino, y para eso Santiago de Unión Miramar. La tocó Olivo, la Fabián Vera, ese es Camacho, le pegó con zurda Camacho, buscando a Camilo Gatica, se antepone por ahí, Joel Huerta, que le ha tocado muchísimo trabajo el foul de Muñoz. Nada, dice Muñoz, ¿cómo? Le dice, no le hago nada. Tocó el balón. Botaron al tanque y hay tiro libre para Unir Miramar. Vamos, chiquillos, tienen que aprovechar el balón ahí. Antes uno cuando jugaba, en mi zona, cuando jugábamos en la cancha de la ceniza, que se llama, había una cancha allá. Muy buena cancha. Allá en Cabildo, la cancha de la ceniza, que decíamos de la empresa. La ceniza tenía una cancha ahí. Parecida a esta cancha de tierra. Quedaba lisita de repente, los porrazos, pero valían, ¿para qué te cuento? Está Gris, está el David Altino Pai. Suena el pito. La movió un poco el Andy Gris. Le pegó el Andy, segundo palo. Le pegaba Reynoso la pelota afuera. Había un hombre en el piso. Era Juanito Muñoz, Juan Muñoz. Entre Muñoz y Gatica es el diálogo. Uno de los centrales del conjunto del Galvarino y el tanque de Unión Miramar. Lo mueven con Nantan. Va a ser el tanque de los magníficos. Pelota en juego. Se va el Ivo. Ahí está el Ivo Ahumada, señoras y señores.
Franco Gatica con el balón, se le va, se le arrancó al Franco. Saque lateral que lo va a jugar ya César López. Ahí está César, la tocó. Ha tocado para que corriera por ese sector solamente delante a Mario Ramírez. Nuevamente López. Si quieres ser parte de nuestra galería comercial, escríbenos al WhatsApp más 569-9905-05-530. La señora aquí se refió. El pequeño Andrés Vázquez jugando, cuidado. Le pegó a media Muñoz Juan. La pelota se va afuera, el saque lateral que ya lo va a jugar Franco Gatica para Unión Miramar. Ese es Monroy, el 10. Cuidado que se va el Ivo, le pegó el Ivo, medio mordido el balón para Camilo Gatica. Le pincharon el balón ante el Camilo. Ahí saque. ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. No entiendo qué es lo que cobró el señor Ampuero. Reynoso la tocó a tres dedos por acá, para que salga Huerta. Se incomoda Huerta. La agarró Monroy, el Nico Fernández. La tocó al otro sector, cuidado que se iba Franco. La pelota muy arriba, le pegó mal. Le pegó mal mordida el tanque Camilo Gatica para el encubrio Miramar. Y por allá atrás anda buscando el balón, tira el Córdoba. Para agilizar el juego ya, de las costas. Con una lujosa mascarilla. La bajaba de pecho Monroy. No era Camacho. Ese es el David Tiropay. Ahí me parece foul, sí. Ahí me parece foul antes. ¡Sapo! Sí, pues David, porque usted va a buscar al jugador. No es que falla con la pelota así dominada los dos. Mano a mano y le pega el empujón, pero ahí aquí usted lo esperó y le dio el codazo ahí. Parece que es el número 10, hay que tener cuidado, ¿eh? Están ahí, algo se están diciendo con Rodrigo Ramírez. Se viene el conjunto del Galvarino. La perdió Martín Hernández, que ha trabajado también en el equipo del Galvarino, minuciosamente, silenciosamente, en el plantel rojo. Balón al piso, el tiro libre que le pegó ya Reynoso. La jugó ya el David Tiropay, va a buscar el balón. Se choca por ahí con Elis Zamora. Ahí está el Luchito Zamora. El David lo presionó. Huerta la toca por allá para el centro sector para que corra Andrés Vázquez. La pelota se fue fuera de la cancha. Saque lateral que favorece al elenco del Uniuni. El Unión Miramar que está ganando por 1-0 en este primer tiempo. Ramírez le pegó desde el fondo. Por ahí aparece el David Tiropay. La va a tocar hacia el medio para que corra Monroy, que la juega hacia atrás. El balón para Ivo Ahumada. Ahí está Ivo, la toca con zurda, ¿no? Sí, Edison Santiago Camacho por este sector. Se va, cuidado que se iba el Andy en tiro par y le cobran posición de adelanto. Me queda la duda. Al quedarme la duda, la tengo del comentario. Metros que se ganan favorecen obviamente al equipo, a cualquier equipo que vaya perdiendo. Reynoso le pegó con derecha al área, al corazón del área, cabezazo, no alcanzó a llegar Edison Santiago, solo la vio pasar por alto. Le pegó Cevita Morales para que corra por allá el Andy Gris. Ahí va el Andy, ¿llegará el Andy? No, señores, no llegó el Andy. Señores, señores, primer tiempo terminado. Hacemos una breve pausa y ya retornamos al segundo tiempo acá en la cancha 3 de la de Cobarros. Gracias a todos aquellos que nos colaboran, a Generación Deportiva, todo nos sirve. Muchísimas gracias amigos, sin ustedes no podríamos seguir de verdad, muy agradecidos.
Ya estamos de retorno. En un sector por ahí se ve al Unión Miramar. Y en el otro sector, vamos a ver de ahí, ya está en la cancha el equipo del Galvarino, que ahora ataca a favor del viento, hacia el sector. Estábamos escuchando por ahí que nos decían algo. Y más encima me estaba sonando el teléfono. Nada más que lo tengo en silencio. Se ve lesionado, Andrés Vázquez. Entonces decimos, ataca hacia la Universidad de Playa Ancha el equipo de Unión Miramar, y al otro sector a favor del viento el equipo del Galvarino hacia la Escuela Naval. Listo, dice el árbitro, arquero, pitazo, arrancó el segundo tiempo acá en la cancha 3 de la Alejo Barrio, campeonato de apertura. El campeón de este torneo iría en representación de la Copa de Campeones, en representación del Alejo Barrio. Se cayó el Davy, la recuperaba por ahí Monroy, la perdió ahora la pelota. Ahí está para otro grande del Alejo Barrios. El David puede dar la tocó suavecito por abajo al David. Raya de fondo. No alcanzó a llegar y ese Fabián Vera. Le pegó el Fabi. Un rebote, la pelota se fue fuera del campo de juego. Era Monroy que corría por ese sector. Agarró la raya de fondo. Se entró con zurdo. No apareció nadie. El último Fabián Vera le pegó y rebotó y la pelota se fue. Están jugando ahora en contra del viento. Sigue resoplando el viento fuerte en los micrófonos de Generación Deportiva. Jornada de día viernes 21 de enero. Acá en la Alejo Barrios, cancha 3. No, en la mañana no puse despertador, me quería dormir. Ah, ya. Andrea Stay de Florería La Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. En la otra cancha, en la cancha 1, está jugando Carlos Dittborn con Caupolicán. Y en la cancha 2, Deportivo Playa Ancha con Chilote. Ya sabremos en los próximos días qué pasa con esto. Después de esto hay sorteo en la Alejo Barrios, en la asociación. Me parece foul. No estaba bien ubicado el árbitro Ampoli, tampoco el juez de línea. Me pareciera que hizo un intento de levantar la banderola. Dio rebote ese balón. Ahí está Franco Gatica tocándola para el Monroy. Ahí está Monroy, ahí está Fernández. La tocó Fernández, la arriba para allá Fernández Gris. Ahí. Foul, señoras y señores. Hay tiro libre que favorece al Unión Miramar, si no me equivoco, es Andy Gress el que está atendido ahí. Le dieron un cortito abajo. Andrea Stay de Florería La Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. Te invitamos a revisar nuestro sitio web generaciondeportiva.cl. Camilo Gatica se enlaza por ahí con Benjamín González. Es lo que pasa con la adrenalina en el fútbol amateur. Uno se pone al 100 ahí, la adrenalina al 200%. Y es entendible. Cada uno defiende lo suyo. Ahí conversan los hombres de la Unión Miramar. Atentísimos los chicos de Galvarino también ahí.
para no cometer errores en esa jugada. Tiro libre. Casi 30 metros, casi 30 metros por ahí, podríamos decir. No somos expertos en medir. El Kevin González armando la barrera, el portero del elenco del Galvarino. Está Fabián Vida y también está el David Diopay. Le pegó el David, dio rebote ahí en Andrés Vázquez. Uy, se lo perdió el Andy. Sí, lo perdió el Andy, señores y señores. Ay, foul, cayó mal. César López, cómo se lo perdió el Unión Miramar y llega al fondo. Qué increíble la cantidad de gente que hay también en ese sector, ¿eh? El Alejo Barrios. Cancha 1 y la cancha 2. Está jugando el Franco, abriéndola para Camacho por el sector izquierdo, señoras y señores, hacia el ataque de la Universidad de Playa Ancha. El equipo de Unión Miramar jugando en contra el viento. Tocando el balón el equipo de Galvarino, pelota arriba, cuidado que se va de contra. Se va de contra, Ira Ramírez. Rodrigo. Pérez Sebastián, vamos, ahorita ponga el balón ahí. Estilo de negro y blanco, el portero de Unión Miramar. Son especiales los trajes que tiene ahí, Sebastián. Cuidado que se iba de contra Unión Miramar, la pelota se va afuera, lejos. Ahí van a recuperar Aaron Portilla. Aaron Portilla. Ese es Aaron. Aaron Portilla, que entró en el segundo tiempo. El elenco de justamente ahí en ese sector. Del Galvarino. Saque lateral nuevamente que favorece al conjunto de Galvarino. La pelota se va a ir lejos. Sí, señor. No alcanzaba a llegar por ahí. El chico, el pequeño Andrés Vázquez. Son dorados los zapatos. ¿Ah? Me decían por ahí, son dorados los zapatos. ¿Cómo lo ve usted en la cámara? Los zapatos de Sebastián Morales. Quiero saludar también un saludo muy especial hoy día a Leo Vidal, a Leito Vidal, que lo vi por ahí en la barra de la Unión Miramar. Un ex compañero de trabajo de Tres Montes, tremendo horquillero el Leo, hombre de bodega, cuántos años juntos trabajando ahí. Cuidado que se va el Andy, ahí va el Andy, engancha el Andy, penal. Señoras y señores, no me cabe la menor duda, sí es penal. El jugador le da abajo en la pierna izquierda de apoyo del jugador Andy Gress y es penal que favorece al conjunto del Unión Miramar. Comienza a bajar la temperatura acá en Playa Ancha. Si quieres ser parte de nuestra galería comercial, escríbenos al WhatsApp más 569-9905-05-530. Agradecimientos a Sergio Humada, El Negro, apoyando a Generación Deportiva y playhosting.cl. Hay penal entonces y lo va a hacer el mismo jugador. Andy Gris le va a pegar. Atentísimo el portero Benjamín González. Andy Gress, Gress y González. Bajo los tres palos. Ahí lo ve. Le va a dar el Andy. Gol. Gol de Luis Miramar. Lo hizo Andy Gress.
está ganando por 2-0 el Unión Miramar. Uy, oh, se me enojaba acá un chico. Está muy enojado. Me parece que es Andrés Vázquez. Me parece que es él. Tiró la camiseta. Qué feo. Qué feo. Eso es una falta de respeto tremenda. De botar la camiseta. Jamás se hace eso, botar la camiseta, hijo. Muchachos, jamás, jamás, nunca se hace eso. Es lo peor que puede hacer un jugador, botar, tirar la camiseta al suelo. La camiseta para uno es sagrada. Perdona que te lo diga, pero tenía que decirlo, mire. Y da una pena cuando uno recoge la camiseta. Cuando te la botan, te la tiran al suelo. Qué pena. Bueno, es joven aún. Quizás a lo mejor no entienda lo que tiene el significado. Cuidado que hay tiro de lanzamiento de esquina. Arriba el balón, el cabezazo de Reynoso. Para el elenco del Galvarino, la sigue presionando. Ahí está Andigrés para el Unión Miramar. Se iba Fabián, le pega Fabián con zurda a la mano del portero Benjamín González. Sale rápidamente jugando para meter la contra. Ese Franco Gatica para Monroy. Ahí está Monroy, engancha en diagonal Monroy. Se la juega Monroy, la toca con pierna zurda para el David Tiropay. El David le puede pegar centro, le puede pegar al arco, pegó, está arriba. Cabezazo del Ivo a medias. Casi, hubiese sido golazo. Casi. Le pega de pleno el Ivo Ahumada, saque de gran que ya lo jugó el equipo del Galvarino. Pierde por 2-0. El conjunto del Galvarino que lucha, juega igual. No baja los brazos. El Franco Gatica luchando la pelota ahí con Fabián Vera. El Franco de nuevo. La pelota para Camilo. Ahí se va Camilo Gatica. Se va el tanque. Raya de fondo, le pega el tanque. No pudo Monroy. No pudo. Era otra buena arremetida. Es el Camacho que lo alcanzó a pinchar con el David Tiropay. Se va Camacho, agarra Camacho con zurda. Ahí, tratando de jugar el balón. Ese es el David Tiropay. La toca, se la pincha delante al David. El equipo de Galvarino intentando salir por ese sector. Era otro de los jugadores del elenco. Camilo Bustamante, ese es el 9. Que entró también en el segundo tiempo. Número 9 del conjunto del Galvarino. Hay un chico por ahí en el suelo. Vicente Parragués. Otro también que entró en el segundo tiempo. No lo alcanzamos a ver ahí. Ahora lo estamos viendo que está en cancha. Se la pinchó antes Camacho. Pelota arriba que la pone el David Tiropay. Se enredan los hombres. Abajo le dejó la pierna Fernández el Nico y hay tiro libre que favorece al conjunto rojo, a los Diablos Rojos del Galvarino, que están perdiendo por 2-0. Pelota arriba, lejos, no alcanzaba a llegar por ahí Parragués Vicente en el conjunto del Galvarín. Sigue jugando el conjunto de Unión Miramar. Sí, señores, ahí estaba de contra el Unión Miramar. Ese Camacho la centra, Camacho al corazón del área. Está Fabián Vera, ese Fabián, va a enganchar Fabián. Busca la raya de fondo, lo botan, lo pinchan. Tiro libre, parece Fabio, sí señor. Tiro libre que favorece al conjunto del Unión Miramar. César López se salvó de la amarilla. César, que dialoga por ahí con el árbitro del partido. El David Tiropay con el balón. Somos www.generaciondeportiva.cl, más que deportes.
Le dio Fabián Vera. Pelota arriba en rebote. Sí, señor, la está recuperando el equipo del Galvarino. ¿Qué pasa en la cancha, José Antonio? La perdió el balón, lo perdió el balón. Rodrigo Ramírez se la quitaron, se la robó Monroy. Saque lateral que ya lo va a jugar el equipo de Galvarino. Sí, señor, pelota en movimiento que ya está jugándose. Franco Gatica la devuelve hacia atrás. Sí, para el portero Sebastián Morales. El hombre de los zapatitos dorados se ve desde acá. Dorado, dijo la niñita que había ahí, que lo veía, dijo, señor, son dorados, caballero. No los distingo de acá, ¿verdad? Se iba, claro que sí. Se iba Ramírez, Rodrigo. Hay lanzamiento de esquina que favorece al conjunto Dil Galvarino. Pelota en movimiento, pelota arriba, le dio Caballo. La pelota se fue fuera. Jugando ya el conjunto. Contardo es el 5. Contardo es el número 5. Cuidado que se va arriba. Ese es. Iba Monroy, estuvo atentísimo Benjamín González para pegarle fuerte arriba. Lejos la recupera por ahí. Farías le daba de cabeza. Cuidado. Nota que se va de contra. Ahí va un jugador de contra. Claro que sí, ese Vicente Parragués. La pelota se va fuera del campo de juego, señores. Señores. Es. Te invitamos a revisar nuestro sitio web generaciondeportiva.cl. Continúan los relatos de José Antonio Flores Ávila, aquí donde se vive la actividad deportiva. Le va a pegar el Davy al corazón del área. No, señor, las manos del portero Benjamín González, que la saca ya, sale jugando rápidamente por este otro sector. No alcanzaba a llegar Vicente Parragués. Ese Fabián. Le pegó Fabián a tres dedos para por ahí darle al Andy Gris. La puede ganar el Andy, no, señor. Antes le da Reynoso a media. Cuidado que se va Monroy. Intenta salir por ahí Ramírez. Hay foul de Franco Gatica. Intentaba salir por allá por el sector Aaron Portilla. Otra vez, pues. Cuidado que se va de contra Camino, ahí está Camino Gatica, la puede tocar Camino, cuidado que le puede dar gol. Gol del Unión Miramar, Monroy, Nicolás Fernández, el 10 del elenco de Unión Miramar, es el 3-0 para el Uni, carrerón de Camino Gatica. Pelota arriba, corre, engancha, se la lleva el Andy Gres, se protege el Andy, le dan al Andy, le siguen dando al Andy. Ay, foul, ¿por qué se enoja, hombre, si le da patadones? ¿Cómo no se va a dar cuenta? Reclama César. Lo agarra, le da abajo fuerte y no quiere que le cobre. Por Dios, César. Tiene mejores atributos, usted tiene mejores armas para parar a un delantero. Es el Andy Gray y el David Antino Pai. Pelota arriba.
Hay rebote, la intenta recuperar el conjunto a ese Parragué que corre por ese sector. Se la echó fuera Fabián Vera, la pelota y saque lateral. Fuera de la cancha, saque lateral. No, señor. Es para el equipo de Unión Miramar. Ahumada la tocó hacia atrás. Es el Mauro. Mauricio Aguilera. El Mauro. Engancha Camacho con zurda hacia atrás. Sigue nuevamente por ese sector. Con pierna cambiada, qué buen pase. Qué buen enganche de Monroy. Se le perdió la pelota a Monroy. La tocó hacia atrás para Parragués. Perdón, digo para Franco Gatica. Ese Franco se engolosina. Franco la toca para el otro sector. Para allá, el sector izquierdo. Para Antino Pai. La tocó para Monroy. Nicolás Fernández. Y Franco de nuevo. Arriba le dice, cuidado que se va. Arriba Camilo. Tapadón del portero del conjunto del Galvarino de nuevo. Golguito de gol. ¡Qué tapadón! De Benjamín González. Jugando por ahí, intentaba salir López. Ese es López, lo tocan abajo a López. Hay tiro libre que favorece al conjunto del Galvarino. Más encima le pegó mal. Aaron Portillo le da con zurda medias. Por ahí está recuperando el balón. Era Camacho, se va el David Antino Pai. Engancha el David. Adonda hacia adentro. La toca para Camilo Gatica. Lo empujan a Camilo. Nada dice el árbitro del partido. Le pegó Benjamín, más encima le pegó mal. Ese Fabián le puede dar. Fabián. La toca para el otro sector, para que vaya el Andy. Le puede dar el Andy. La pelota casi se va al sector derecho del parante derecho del portero Benjamín González. Se salvó el codo del Galvarino. Hay cambio, ¿qué es lo que pasa? Andrés Tay de Florería La Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. Viento sopla y sopla. No pasó nada, ese árbitro ahí. Aaron Portilla con Franco Gatica. Y se enojaron ambos jugadores. Un choque ahí, algo pasó. Estúpido. Yo no sé ni día abajo, me pasaría aquí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Lo estoy comiendo? ¿Qué? ¿Lo estoy comiendo? Sí. Andrés Tay de Florería La Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Playa Ancha, Valparaíso. Estamos saliendo por ese sector, ahí está Monroy. La agarra a un Portilla, le pegó a Arón, rebotó un hombre ahí en David Antino Pai. El fútbol amateur en Generación Deportiva. Punto seguir más que deporte en el Facebook Generación Deportiva. Y en YouTube también estamos como Generación Deportiva Quinta Región. Tenemos que ponerlo durante la semana ahí, acorde ahí para ponerlo, para subir los videos de YouTube. Nos atrasamos, no nos da el tiempo, ¿verdad? Por nuestro trabajo no nos da el tiempo. De hecho, hasta para salir a los partidos realmente tenemos un problema. Ahí saque lateral, pelota que se fue fuera de la cancha. Cambio. Va a ingresar Christopher González. Ha ingresado todo ya. O 5 que tenía yo, 3, 4, 5. Estamos en Facebook, Generación Deportiva para Chile y el mundo. Es muy frío ya, a pesar de que hay un poquito de sol. Igual Franco Gatica, cuidado que la tocó Franco. Igual ya se comienza a poner de bastante lado. El Ivo Humada la baja con técnica. Un macé en el área por parte del Ivo. Como los macés que se hacen en el pool. Se va de contra el enco de... Cuidado, que ese es Ramírez. Uno de los Ramírez, ese es Rodrigo Ramírez. Al piso Rodrigo. Se la cobraron al Ivo y hay foul, tiro libre que favorece al conjunto rojo del Galvarino de la...
Alejo Barrios, que pierde por 3-0 ante el Unión Miramar. Gracias a todos aquellos que nos colaboran, a Generación Deportiva, todo nos sirve. Muchísimas gracias, amigos. Sin ustedes no podríamos seguir, de verdad. Muy agradecidos. Le pegó Reynoso, pelota al área, se va lejos, no, señor, a la mano del portero. Celta Sebastián Morales. El fútbol amateur, que no hay cuidado, que se va Monroy, se va por el costado izquierdo Monroy. Hay lanzamiento de esquina, sí señor, que favorece a los azules del Uniuni. Acá en la cancha, 3 de la dejó Barrio, ya la tocó Monroy. Para que juegue el Tino Pai, el Davy, esperando que sus hombres salgan de la posición que están, porque aparentemente estaban en posición de adelanto. Franco la tocó, ahí está. Para el Davy, chocó el Davy con el Andy Gress. Se dieron un tremendo abrazo a ambos jugadores. Parece que nos habían visto. Ese Reynoso. Le pegó Reynoso con derecha. Buscando precioso sector por allá. El recién ingresado Christopher González. La pelota se fue fuera. Va a reponer. Ahí está jugando, señoras y señores. Es el Davy, se va el Andy, lo anuncia el Andy, lo marca el Andy al Davy, se la pincharon al Davy, la sacó como pudo Barón Portilla, el número 14 del conjunto del Galvarino. Ivo ya la jugó, la puso en movimiento para Fabián Vera. Mira Fabián, ¿qué puede hacer Fabián? Intentó salir, estaba el Ivo que lo protege. No alcanzó a ayudar para Fabián Vera, nuevamente le pegó Fabián, la pelota al lanzamiento de esquina. Otro lanzamiento de esquina para el Unión Miramar. Y el otro sector, por lo que se ve, gol para el Carlos Bitbon. Ante el Cochrane. El Andy Gres le va a dar. De tiro de lanzamiento de esquina, digo, para el Unión Miramar. Pelota arriba al área, no alcanzó a llegar Benjamín. La saca como puede el elenco de Galvarino, señoras y señores. Prácticamente a las manos, lejos del portero Sebastián Morales. El elenco de Unión Miramar, que gana por 3-0. La abrió por este otro sector para que vaya por allá el Davy, el Tiro Pai, la aduana del conjunto en Degle, Unión Miramar. Le pegó a Monroy buscando a Camilo Gatica, ahí va Camilo, la agarró con el pecho, la bajó al piso, engancha, uno, dos hombres en el camino, qué buena de Camilo. Se va Camilo, le puede dar el Davy, la pelota al otro sector. Casi anota uno el Davy. Salvó el Galvarino. Intentado por ahí Rodrigo Ramírez. La pelota se fue fuera, señoras y señores. Va a reponer. Franco Gatica para el Unión Miramar. A pelota al piso, cuidado. Se ve cómo resopla el viento, cuidado, pelota arriba. Intentaba llegar por ahí el Ivo. Lo tranca, le metió fuerte la pierna. César López, me parecía córner, pero dice el árbitro que solamente saque de meta, que lo va a jugar ya, que lo va a poner en movimiento el equipo rojo del Galvarino. Era Reynoso y ahí está César López aguantando. César el libre que favorece al Galvarino. Pelota en terreno propio del conjunto de la Unión Miramar. La pelota se va a ir fuera. No, señor, la alcanzaron a recuperar los chicos ahí, los hombres. Cuidado que va al piso, lo punteó por ahí como teníamos en el campo Rodrigo Ramírez. O sea, fue la David Tiro Pai.
Tiro libre. Ahí está Pablito. El apellido de Pablito se lo olvida, apellido de Pablito. Si quieres ser parte de nuestra galería comercial, escríbenos al WhatsApp más 569-9905-05-530. Se fue Farías. Y el Gerald entró también por allá, por todo ese sector. ¿Estás viendo? Gerald Córdoba. Ah. El equipo de Unión Miramar. Oye, yo la estoy viendo. Oye, sí que le mataron la gatita a la Lori. Ay, sí. Está jugando el Unión Miramar, se va de contra, señores y señores. Va a agarrar raya de fondo. El recién ingresado, el Pablo Pablito. Agarraba la moto por ahí, el tanque Camilo Gatica, señores y señores. Uy, cuidado con esa jugada. Ese Monroy la recupera Nicolás Fernández. La mete hacia atrás, la cubre hacia atrás para que vaya por ahí el David Tiropay. Ese es el ingresado Gerald Córdoba. Camilo Bustamante, ese es el número 9. Hay contra, pero hay posición de adelanto. Se la cobraron a Vicente Parragués. El Parragol del equipo de Alvarino. Franco tocando el balón. Ahí está el Pablo Pablito. El David Antino Pai. El Mauro Aguilera, el que estaba ahí tocando recién el balón, que ingresó en el segundo tiempo con la casaca número 5 en el conjunto del. El Monroy. Ese Monroy, el Nico la tocó, el Nico, cuidado que se va. El Nico Fernández Monroy, engancha Monroy. Señoras y señores. Sale de ahí, Martín. Se la cobraron, me parece que se la cobraron. Al Monroy la pierna que metió por detrás. En contra del Reynoso Piro Libre, que le pegue este mismo. Pelota arriba que la agarró el Mauro. Mauricio Aguilera. Está con el 4 allá en el sector izquierdo, Gerald Córdoba. Así que se cansó de recoger las pelotitas, Gerald. Y ya está jugando. Está en la cancha. Haciendo parte del triunfo que está obteniendo el Unión Miramar. Que va en la ruta de la Unión Miramar a Copa de Campeones. Agradecimientos a Sergio Ahumada, el negro, apoyando a Generación Deportiva. Ya la jugó por ahí. Señoras y señores, somos Generación Deportiva, punto seguir más que deporte. Tiro libre que favorece y le va a dar Rodrigo Ramírez. Para el Galvarino, le pegó arriba al corazón del área. Las manos del portero, se colgó Sebastián Morales esa pelota. Sale jugando por acá Fabián Vera. La toca Fabián con sutileza, con tranquilidad para Camilo Gatica, que agarra al fondo Camilo. Raya de fondo Camilo, la cruza Camilo. Oh, Benjamín González estuvo fantástico, maravilloso. ¡Gol! ¡Gol! De Unión Miramar. Hizo Monroy el Nico Fernández para marcar el 4-0. Luego un tapador espectacular, fantástico, de Benjamín González. No reaccionó la defensa del Galvarino y esa pelota se fue al fondo de la red de distancia, lejos. Le pegó Nicolás Fernández, ese 4-0 para el Galvarino. Unión Miramar en la ruta Copa de Campeones. Andrés Tay de Florería a la Flor de la Luz los espera en la Pérgola de las Flores, local 4, Cementerio Talla Ancha, Valparaíso. Izquierda para que se fuera por allá Pablo Pablito, pero no alcanzó a llegar. La pelota está fuera de la cancha. Va a reponer por allá Joel Huerta. Lateral derecho del Enco. Juegue, le dice el árbitro.
La pinchó Camilo para Fabián. Con Roy Nicolás Fernández la tocaba por ahí para que apareciera el Tierra Córdoba. Ese Monroy, qué buen enganche de Monroy. La tocó para Franco. Paulo Pablito tocando el balón. Ese es el Ivo Ahumada. La toca el Ivo para Camilo, que se abre Camilo al andar. Cuidado que se va Camilo, 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 se va Camilo. Hágalo, 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 golazo, golazo, golazo. Gol, señores y señores, de Camilo Gatica y partido terminado. Partido terminado. Acá nada más, Unión Miramar 5, Galvarino 0. Eso ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento donde la noticia deportiva amateur lo requiera. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.